muy emocionados en lo particular, emocionado de estos días que por fin se hace realidad esto que hemos esperado mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo es años, un videojuego de este calibre, que la verdad cuando la gente me lo platicaba yo lo veía como imposible realmente, por lo que implica, por el esfuerzo de dinero, el esfuerzo de tiempo, de infraestructura, de compañías que se involucren, y después de mucho tiempo, por fin en realidad. Estamos extraordinariamente orgullosos en el Grupo Chespirito de que esto se haga realidad. No dejo de sorprenderme de la posibilidad de estos personajes de estar pasando de plataforma en plataforma y que siga siendo un éxito. Desde que tuvimos la idea de poder trasladar la obra de mi padre, los personajes de la vecindad del Chavo, a la serie animada, lo que ha generado, que da pie a este juego, al videojuego de Wii, que ya lo hemos jugado, y lo que les puedo decir, independientemente de lo que es la experiencia de, como pueden ver acá, de los personajes de la vecindad jugando, los juegos en sí son extraordinariamente divertidos. Creo que lo que se ha logrado es un muy buen juego, muy entretenido. Lo hemos probado con niños, lo hemos probado con abuelos y se divierten mucho al jugar. Tratamos de transmitir también la cultura latinoamericana en el producto. Hay juegos que jugamos en las fiestas tradicionales, desde dardos, desde futbolito, piñata, obviamente. Algunos otros juegos que inventamos, como el de comer pozole y enchilarse, ¿sí? Entonces realmente es muy divertido ver, por ejemplo, otro juego de que hay de comer nieve y que se congelan las personas que están a la hora de comer muy rápido nieve y se congela la cabeza, ¿no? Entonces hubo un gran ingenio de los mexicanos en el diseño del gameplay. Quedé totalmente satisfecho de ver a Roberto jugarlo, divertirse junto con Jorge y con su hijo. Decíamos, ¿comentarios? Ninguno. ¿No? No hubo ningún comentario de ellos. Dijeron, adelante, está muy divertido, cumple con las expectativas del Chavo. Entonces, eso nos dejó totalmente.